otro día más a Enferiados. En el programa de hoy os enseñaremos un espectáculo de verdiales porque iremos a la caseta de los verdiales aquí en El Real. También estaremos en el auditorio porque vienen a actuar Los Vivancos y Justo Gómez. Por otro lado, estaremos en la Plaza de Toros porque vienen Pablo Aguado, Roca Rey y Cayetano. Así que no se lo pierdan. No me vale ni una escalera para poder alcanzarte, ni una pistola para poder gobernarte, ni una escalera para poder alcanzarte, ni una pistola para poder gobernarte. No le vale compartirme el pecho y gritarte quiero cada vez que pasa. ¡Mucho! Eso es. Pasa que tú no tienes precio. Vamos. Reina dentro y fuera de casa. Hey. Y en mi corazón que está muerto miedo por tus amenazas. Que te vas a ir. No me vale con mis buenas intenciones. No me vale con mis buenas acciones. Pues nos hemos venido a la caseta de los verdiales y estamos con Maribí Romero, que es la portavoz de la Federación de Verdiales. Maribí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues dentro que cabe, pues bien, estamos bien, ¿no? Llevando esto para adelante y bueno, con muchas ganas de feria que había y la verdad que todo bien, todo bien. Que ahora mismo lo que estamos escuchando, ¿qué panda es? Pues mira, es la panda Jotro y Lomilla, estilo monte, y después tendremos la panda de Raíces de los Moras, estilo armonía. Durante toda la semana aquí en la caseta de los verdiales hay varios espectáculos de los verdiales, ¿no? Diferentes pandas. Toda la semana tenemos pandas, dos pandas y algunas noches vamos a tener como el jueves y el sábado tres pandas. Y aparte del espectáculo de verdiales, la gente puede venir aquí a comer, a tomar lo que quiera, una caseta además muy popular y con ambiente familiar. Familiar, puede venir el que quiera, que aquí todo el mundo es bienvenido y bueno, y se come muy bien y se pasa un rato muy agradable escuchando verdiales. Vemos que en las pandas también hay niños pequeños. En las pandas también hay niños pequeños. También hay niños pequeños y la verdad que estamos teniendo una buena cartera y eso es lo que nos interesa, ¿no? Que haya niños y juventud para que los mayores que ya no podamos, pues tiren para arriba de los verdiales. Oye, qué bonito ver que la caseta está llena y que siempre que hay verdiales la gente viene a verlos. Siempre, siempre. Esta caseta, además, es una de las casetas, bueno, una no, la caseta más grande que hay en El Real, ¿no? Son cuatro módulos y está todas las noches, pues la verdad que llena, ¿no? Y es un gustazo y un placer poder tener a la caseta llena. ¿Y habéis visto turistas por aquí? Sí, muchísimo, muchísimo turistas, muchísima gente de fuera y disfrutando de lo que es nuestro folclore, que es los verdiales. Bueno, pues vamos a animar a todo el mundo que venga aquí a disfrutar de una noche de verdiales. Por supuesto, nada, yo invito a todo el mundo que quiera que venga a la caseta Los Verdiales, que aquí todo el mundo es bien recibido y que nada, que pueda disfrutar de lo que es el folclore de Málaga y el folclore de nuestra tierra. Y mandamos un beso al cielo. Mandamos un beso al cielo, muy grande. ¡Gracias!
María es italiana y está aquí en la caseta de Verdiales del Real. ¡Hola! María, cuéntame, ¿sabías lo que eran los Verdiales? Lo sabía. Estoy estudiando flamenco en Italia, en Milán. Entonces, mi enseñante me ha hablado de eso y no me esperaba todo ese mundo. Es estupendo. ¡Wow! Un montón de gente y en Italia no hay una cosa así grande. Os gustaba mucho. ¿Has venido con tus amigas a la feria? Sí, sí, sí. ¿Era la primera vez que veníais a la feria? Primera, sí. La primera vez. ¿Y os está gustando la feria? Mucho. ¿Vos está gustando? Muchísimo. ¿Qué es lo que más os ha gustado hasta ahora? El calor de la gente, todas las edades se van a divertir y es genial, muy lindo. Sí. ¿Y qué habéis comido? ¿Qué estáis cenando? Chorizo, berenjenas, tomate, hamburguesa, un poquito de todo. ¿Os gusta la comida de aquí, del Real? Sí, 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 nos gusta. Muy bueno. ¿Vais a repetir más días? No, me gustaría, pero tenemos que volver. Pero sería estado bueno. Pues nada, que disfrutéis de la feria. Gracias, muchas gracias. ¡Viva la fiera en Málaga! Bueno, en una feria no pueden faltar churros, así que me he venido a Chocolatería Los Especiales y tengo aquí a Fran, que me cuenta que lleva 25 años con la churrería. ¿Qué tal, Fran? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, cuéntame, Fran, ¿de dónde sois? Pues somos una empresa familiar de Algeciras. Vamos, la empresa lleva más de 40 y tantos años funcionando y yo particularmente pues llevo ya también unos 25 años con ella, trabajando en ella. ¿Y qué es lo que vendéis? Porque aparte de churros también estáis especializados en chocolate, ¿no? Sí, además nuestro chocolate es de elaboración propia, traemos un cacao holandés y aparte pues los churros, los típicos, los rellenos de chocolate de Nutella, de Kinder Bueno, ya hay mucha más variedad en los churros. ¿Cuáles se venden más? Los churros normalmente, de las dos clases se venden mucho, de los de churritos y los de ruedas. Y aparte aquí se venden muchísimo también los rellenos de Nutella y de Kinder Bueno, de vainilla. Oye, ¿y notáis la franja horaria o aquí se venden churros durante todo el día en la feria? Hombre, a ver, el ratio de venta no es por la tarde. Aquí las meriendas, con el calor que hace, pues no apetece mucho tomarse un chocolate con churros. Aún así, algo se vende. Pero nosotros somos más de... ahora mismo cena, recena, hasta que cerramos a las 7. Y bueno, ¿qué le dirías a la gente para que se anime y venga aquí a tu chocolatería a probar los churros? Pues que hemos estado 2 años sin venir y que por tradición hay que venir a la feria y apoyar al pequeño comercio, que nos hace falta mucho con los gastos tan disparados que están. Y bueno, que hay que probar tus churros, que están muy buenos, ¿no? Y por supuesto que los churros están buenísimos y el chocolate también. ¡Esa palma, esa palma! ¡Asá! Y aunque tú has estado en el abandono, y aunque tú mataste mis ilusiones, en vez de maldecirte, cojuste con... Espérate, esto, para un momentito, esto tiene guata, mira, mira. ¿Cómo me habrá visto? ¿Me habrá visto de sangre que me ha mandado? Mira, mira. Bueno, como estamos en directo, y una amiguilla más viene el médico, ¿no? ¿Tanta sangre tengo? ¡Hostia! Ya está, ¿no? Es una tontería. Seguimos. A la guitarra el mismo. A la mierda que toca nos vamos a estar aquí cambiando. ¡Esa palma, esa palma! ¿Empezamos de nuevo? ¿Sí? ¿Pero me ayudáis ustedes o no? ¿Sí? ¿La sabéis? Y aunque tú me has estado en el abandono, y aunque tú
mataste mis ilusiones. En vez de maldecirte con justo un cono, que en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento un dolor profundo de tu partida. Lloro aunque sepa que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. ¿La sabéis? Que tú me quieres dejar, que yo no quiero sufrir. Contigo me voy, gitana, aunque me cueste el morir. Que tú me quieres dejar, que yo no quiero sufrir. Contigo me voy, gitana, aunque me cueste el morir. ¡Esa palma! Eso todavía no lo he aprendido yo, ¿viste? Mira que me sale bien esto, mira. Y ahora hago esto y ahí me lío, ahí me lío. Y agua del limonero, agua del limonero, para lavarte la cara tienes que darme un beso. Que tú me quieres dejar, que yo no quiero sufrir. Venga, contigo me voy, gitana, aunque me cueste el morir. Que tú me quieres dejar. Contigo me voy, gitana, aunque me cueste el morir. Escuchadme, yo sé que esta letra es muy difícil, pero la que voy a decir ahora es sencillita. No me he complicado la vida, ¿vale? Vamos a ver, mira, escuchadme, tiene nada más que, creo que una letra nada más. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, na, na. ¿Sencillo o no? ¿Vale? A la una, a las dos, vámonos. Na, 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 na. Que por ser yo bueno, tienes que ir pisando por donde friego. ¿Crees que eres el sitio donde estoy cayendo? Pero con la misma que has venido te puedes ir yendo. Porque está abierto que me he cansado, y hasta los tontos tenemos tope. Y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote, porque te he perdonado. Y hasta los tontos tenemos tope. Y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote. ¿Qué llega ahora tú? ¿Y tengo que repetirlo todo otra vez? No te excuso, ua, ua, ua. Tarda mucho, a ver si te callas ahora. Cuando quieras vas a verme, ya verás lo que te espera. Con culebra y serpiente voy a meterte en la nevera. ¡Qué alegría, eh! Estoy aquí, parece que estoy en el cumpleaños de mi niño. ¿Viste tú? Guille, guille. Que a mí me podían pagar un poquito más. Y se ahorran el escenario. Y yo esto, una silla me conformo, fíjate tú. ¿Eh? Con eso tengo bastante. Tengo muy lejos a mí, a Luis. Luis con lo negro que está. Y vestido de negro. Me fíjate tú, es que esta noche... Después voy a contar una cosita de lo que viene esta noche. Esta noche hay un pedazo de espectáculo, ¿eh? De verdad. Pero como estaba contando con el tema del autobús, tú sabes que en las paradas de los autobuses, aunque tú no quieras, aunque tú no quieras, tú te enteras de todo. Te enteras de todo porque la gente habla como si estuviera en tu casa.
están allí en la parada y están hablando. Y tú, sin querer, te enteras de todo. Había dos amigas y le decía una a la otra. Una, la conocéis, ¿no? Le decía, hay que ver los ojos tan bonitos que tiene tu amiga Ani. Y la otra, que sería muy envidiosa, dice, no va a tener los ojos bonitos si está casada con un oculista. ¿Qué tiene que ver? Y le dice la otra, tocuajá, le dice, entonces la que está casada con un ginecólogo, ¿qué pasa? ¿Que tiene el sisi bonito o qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Menos mal que se montaron ahí en el autobús y empezaron a hablar de Sálvame, de Superviviente, que yo no entiendo quién puede ver eso. Yo Telecinco lo tengo bloqueado. A mí, yo voy a ver. ¿Qué me importará a mí lo que le pasa a la Anabel Pantoja? La Anabel Pantoja, que se ha casado y a los 3 meses se va a una isla y todo el día hablando del novio. ¿A mí por qué me lo han dicho? ¿A mí por qué me lo han dicho? ¿Yo voy a ver eso? Yo tengo Telecinco bloqueado. Y venga a hablar, y venga a hablar, y ahora se ha enamorado de uno que se llama Julen, y ahora quiere tener un niño con él, que por cierto la madre no le gusta a la Anabel Pantoja absolutamente nada, si es que no la puede ver. Yo voy a ver eso. Seguía, voy a verlo yo. En mi casa Telecinco no se pone. Portará a mí lo que le pase a la Marta Peñateza, que por cierto está en una isla una pila de tiempo sola y la pobre, y ahora no ha ganado. Esa tenía que haber ganado, hombre. A mí, ¿por qué me lo han dicho, eh? Te vaya a creer que a mí me importa, que me importará a mí lo que le pase a la Marta Peñate o al niño de la Pantoja, que por cierto ahora me han dicho que quiere vender la casa. ¿Para qué quiere vender la casa? ¡Pues para pagar todas las trampas! Y la hermana no se habla con él. Oh, yo voy a ver Telecinco, yo lo tengo bloqueado. En mi casa voy a ver Telecinco, John. Seguía. ¿Qué me importa a mí lo que le pasa a esa gente? Y ahora, por lo visto, ahora se va a separar el maestro. El maestro. A ver si se aclara el maestro ya, el Ortega Cano, coño. Coge una en condiciones. Ahora, claro, esta, ¿qué pasa? Esta se ha puesto hasta más guapa. Eso me han dicho, ¿eh? Que yo no la he visto. Yo no la he visto. Cago en Dios. Yo estaba en el autobús y estaba nervioso. Como que había un tío, lo estaba viendo yo, había un tío que estaba así, pegado a una de ellas. Y le digo, ¿qué hace? ¿Qué hace? Que eres muy viejo. Eres muy viejo, hombre, retírate. Que le está dando con todo el paquete. Dice, no, el paquete no es, Lo que pasa es que he cobrado y me han pagado con dinero suelto. Digo, pon 10 minutos te has subido 3 veces el sueldo, porque no veas cómo tiene el paquete. Me cago en la madre que lo parió. Que había una allí y le dice, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo? Dice, yo no estoy haciendo nada. Dice, pues entonces quítate que te ponga otro, que eres tonto. Que estaba yo en el autobús y yo me agobio, que me agobio. Y de pronto había uno, oye, y se sacó un ojo y empezó a tirarlo para arriba. Y venga a tirar el ojo para arriba. Digo, ¿pero qué hace con el ojo? Que me está poniendo nervioso. Dice, estoy mirando a ver si hay algún asiento en la parte delantera. ¿Viste tú con un ojo de cristal que tenía? ¿Tú crees que esto se puede ver así? Esto es imposible. ¿Eh o no? Es imposible, hombre. Lo que pasa es que en el autobús te pones nervioso. A mí no me importa coger el autobús, ¿eh? A mí no me importa. A mí lo que me importa es que el autobús me coja a mí. Eso sí. Que abrió la puerta para que se bajara una y había una, dice, perdona, le dice al cobrador, perdona, ¿este autobús me llevaría al cementerio? Dice, si te pones delante, sí. Bueno, pues aquí me he venido a la zona de Carricoches y estoy hablando con Manoli, que se encarga del baby de cadenas y que, por lo que parece, está lleno de niños que les encanta. Hola, Manoli, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Aquí estamos trabajando. Oye, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en la feria? Pues desde que fui mayor de edad. Yo nací en esto y tengo 61 y sigo desde los 18 hasta ahora. ¿Y siempre con lo mismo? No, en principio llevaba otra cosa. Luego ya me compré esto, pero esto viene de tradición. Era de mi madre, luego de mi hermano, luego de mi hermana y ahora mío. Oye, tiene que ser precioso ver a los niños divertirse y pasarlo tan bien.
me encanta cuando los veo que son felices, que se ríen. Mi niña se encarga de darle vueltecita para que se lo pase muy bien y nosotros somos felices viendo lo que son felices. Claro que sí, desde luego un oficio que llena mucho. Sí, por supuesto, no te imaginas cuánto. Es muy divertido. A veces muy duro, pero es divertido, la verdad es que es divertido. ¿Y está teniendo éxito aquí en la Feria de Málaga? Siempre, los malagueños me tratan muy bien, siempre. ¿Estás acostumbrada a ir a muchas ferias o solo la de Málaga? No, los 6 meses haciendo ferias. Hago Sevilla, Jerez, Sanlúcar, Marbella, Málaga. De aquí nos vamos a Conil de la Frontera, luego Torremolino y Fuengirola, en San Pedro. Y ya descansar hasta abril. ¿Y qué tiene de especial la Feria de Málaga? Pues mucha influencia de público, porque coge que vacaciones y mucha influencia de público, más que en otras. Pues Manoli, muchas gracias y que sigas disfrutando de ver a los niños felices. Y de mi profesión, gracias. Pues nos hemos venido al auditorio porque hoy actúan aquí los Vivancos y tengo el gusto de estar con ellos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas. ¿Qué tal? Bueno, yo quiero que en primer lugar os presentéis. Bueno, pues empezando por aquí tenemos a Aarón, Joshua, Cristo, Judá, Josué, Israel y yo soy Elías y somos los Vivancos. Contadnos un poco de dónde venís. Bueno, los Vivancos somos una formación que llevamos ahora unos 15-16 años sobre las tablas y mezclamos sobre el escenario lo que es sobre una estructura flamenca. Pues hay acrobacias, hay los grandes saltos del ballet, hay un poco de circo, hay una parte musical, cada uno de mis hermanos y yo tocamos instrumentos y sobre el escenario vamos pasando de una cosa a otra de una manera muy orgánica. Al final es lo que hemos hecho toda nuestra vida, desde que éramos niños hemos tocado instrumentos, hemos bailado y todo lo presentamos en una obra que es un poquito una oda a la diversidad, no una oda a la vida. Porque para quien no lo sepa, sois hermanos. Hermanos, Vivancos es nuestro apellido, apellido de familia. Y esta noche aquí en el auditorio, ¿qué espectáculos vais a hacer? Contadnos un poco. Pues aquí traemos Vivancos Live y es una obra muy desenfadada, una obra muy divertida, con un poco de toda la variedad que hemos hecho durante todos estos años de gira. Hemos cogido un poco de cada uno de los espectáculos y hemos presentado un espectáculo que la verdad está teniendo una acogida increíble. ¿Y cada uno hace algo diferente? Cada uno tenemos nuestro momento en el que sacamos a relucir un poco el estilo personal y luego todos trabajamos también juntos, hay duelos, hay solos, hay, bueno, un poco de todo, la verdad. ¿Es la primera vez que venís a Málaga? La verdad que no, hemos estado aquí varias veces. Sí, hemos estado, de hecho, desde los inicios ya venimos aquí y la verdad es que el público de Málaga es uno de los, si no el mejor que hemos tenido aquí en España, uno de los mejores. La verdad que esta noche el público está lleno de gente. Sí, sí, hemos asomado un poquito por ahí y vemos que hay un montón de gente, o sea que va a ser una buena noche. Bueno, pues vais a pisar la feria, aparte de venir aquí a actuar, ¿tenéis pensado iros por la feria? Por supuesto. Desde luego. Después del sí. espectáculo nos pasaremos un poquito por ahí. No se puede venir a Málaga en momentos de feria y no acercarse, es que sí. Pues nada, a mí me encantaría que nos demostraseis algo aquí así en Petit Comité. Venga.
Nos despedimos con el espectáculo de los vivancos. Mañana nos vemos aquí en Enferiados. Esperamos que os haya gustado el programa.